Esta es mi comportamiento, la 74LS0074LS00, mieles lógicos CTL. Entonces tenemos, esta es la compuerta. Entonces, pin 1, entrada, pin 2, entrada, salida 3 es la primera salida. Pin 4 y 5 son las segundas entradas y 6, pin 6 es la segunda salida. Pin 7 es GND y pin 14 es para polarización VCC, se polarizan con 5 voltios. Si la polariza de más de 5 voltios, se tira esa compuerta. Y aquí abajo le mete el ground. Acá le metes el ground. ¿Vale? Ahora, tercera salida es esta. Esta es la tercera salida, y esta es la tercera entrada y tercera entrada. Cuarta salida es esta, y esta es la cuarta entrada y la cuarta entrada. Su polarización. ¿Vale? O sea que, para poder hacer solo una OR, es que utilizar esta compuerta y esta compuerta de la 74LS00 para hacer una sola ¿qué? Para hacer una sola OR. Con eso que acabo de decir, estas dos son entradas de la OR y esta es una salida de la OR. Es una salida. Esta es una out. O sea que con el ejercicio que acabamos de hacer, sacamos este pin y este pin. ¿Sí? Esta compuerta te vale 5 mil pesos. 5 mil. Pero tengo que utilizar 1000 pesos. 1000 pesos que me cuesta esta compuerta. 1000 pesos. Tengo que utilizar toda. Tan solo me sobra una. Tan solo me sobra una. Para poder hacer estos tres pines. Para poder hacer estos tres pines. Okay, o sea que si yo quisiera hacer estos otros tres. Y acá hay otros tres, y acá hay otros tres. Tengo que utilizar acá otra. Acá van 3 mil pesos. Acá 1000, 2000, 3000. Acá van 3 mil pesos. Y entonces, para hacer una OR, tenía que utilizar todo esto y todo esto. Esta es mi primera entrada con mi salida. Entonces, tengo que utilizar esto, esto y esto. Esta es la siguiente. Hagámoslo de un color distinto. Entonces, la siguiente va a ser esta. Esta y esta. O sea que la siguiente va a ser esta, esta y esta. Es decir, el verde va a ser ¿quién? De la compuerta, el verde ¿quién va a ser? Borremos todo esto para hacerlo como más limpio. Entonces, el rojo va a ser estos tres pines de esta compuerta, que vale 5.000. Estos tres pines de esta compuerta, que vale 5.000. Estos tres pines. El otro es verde. O sea, todo este verde va a ser este verde. Estos tres pines va a ser el verde. ¿Listo? Todo este verde. El agua marina van a ser los tres pines que están por acá arriba. Estos tres pines. ¿Listo? O sea que acá me falta una. Todavía me falta una. Entonces me falta una. Pero como tenía estas salidas, las puedo usar. Entonces, con otro color, voy a hacerlo de amarillo. No lo he usado todavía. Entonces, con esta y con esta, ¿sí? Con esta y con esta puedo hacer mi otra, acá mis otros tres pines. ¿Cuánta plata está invirtiendo en total acá? Acá tiene 1000, 2000 y 3000 pesos. ¿Y acá cuánto le valió esta compuerta? Esta compuerta te valió como 5000, dígale que 4000 pesos. ¿Vale? O sea que aquí invertí 3 mil pesos, pero tiene que invertir cableado. Cablecito, tiene que empezar a cablear, cortar, poner y un buen cableado, nada de cable telaraña que a mí no me gusta. Pero que usted esté invirtiendo 4 mil y 5 mil pesos para tener la salida roja, si quiere, la verde, la aguamarina o la amarilla. Acá, para tu salida roja, tienes que hacer todo este cableado para tener tu salida roja en este punto. ¿En dónde? En este punto, acá es tu salida. O si usted quiere la salida verde, entonces la salida verde la va a tener en este punto. O si usted quiere la salida aguamarina al final la va a tener en este punto. Necesita ser cableado. Esto como ejercicio académico me parece bueno, pero ya para hacer distintas composiciones no me parece mejor así. Me parece mejor así porque usted se está ahorrando cableado. Así me parece mejor. Por 1000 pesos, yo prefiero invertir esos 1000 pesos y ahorrarme cableado. Porque si usted va a hacer una integración de varios protoboards, le sale mejor esta vaina. Pero si es académicamente, por lo menos para entender la
universalidad de la lógica digital, ahí sí sería bueno hacerlo. Cuando usted va a observar un microprocesador o un microcontrolador, el que quiera, cuando los observas, eso está hecho a punta de transistores. ¿Sí? Están hechos a punta de transistores y manejar eso es imposible, es inviable. AMD no te va a mostrar los planos internos de esta vaina. Nunca te los va a mostrar. Nunca, nunca te los va a mostrar. Hay un nuevo Arduino, Arduino FPGA, que es bastante costoso para Arduino. Para el precio de los Arduinos es bastante costoso, pero para FPGAs es bastante barato. Bastante costoso es que este módulo te vale como 150 mil o 200 mil pesos. Pero si hablamos de FPGAs, no te vale 2 millones, 3 millones de pesos. Esta vaina, esto que es un FPGA, no es un microprocesador. A diferencia de esto, ¿vale? Usted va a desarmar esto. AMD nunca le va a dar cómo está compuesto esto por dentro, nunca. Pero la FPGA Arduino, si te dicen por dentro que esto está compuesto de qué, de compuertas universales, millones de millones de millones de millones de qué, puertas universales. Y ya por lo menos ahora vimos que apunta de dos compuertas universales que son NAND, usted puede sacar una OR, apunta de dos, de tres NAND puede sacar una OR, y va a pasar lo mismo, apunta de tres NOR puede sacar una AND. Yo le meto una cámara de nanotecnología y desbarato esta vaina. Sí, puedo llegar a ver las NAND y las NOR que hay dentro de esto. Las millones de NAND y las millones de NOR que hay dentro de esto. ¿Sí? ¿Y qué se evita? Pues usted ya conoce primero entonces cómo está hecho esto por dentro realmente. Lo desarma. Le mete una cámara y puede ver qué hay dentro de ahí. Si usted desarma esta vaina, le mete una cámara, pues madre, usted entender esto es un camello, necesita planos. Y AMD no se los va a dar así de gratis, siendo que el procesador que triunfó en el 2021, después de 30 y tanto de años en el mercado, que era Intel, Intel ni AMD te van a decir, tome el planito, tome mi material, mi know-how, mi fuente de conocimiento, lo que me da de comer a mí. No, no señor, yo no le voy a dar esto. Cambio, acá este señor, tú ves los planos de cuántos NAND y cuántas NOR tienes. Entonces, sí puede ser que tenga que hacer configuración, ¿sí? De esas NAND y NOR, tiene que hacer más configuraciones. Sí, señor. La ventaja es, una cosa, la ventaja es que usted ya sabe cómo es el know-how de esta vaina. ¿Cómo es el know-how? ¿Cómo está compuesta esta vaina? Y usted ya sabe que si quiere una AND, a punta de NOR las hace. Que si quiere una OR, a punta de NOR las hace. Y puede estar configurando todo la board como quiera. Se limite a lo que su diseño se limite. A lo que su diseño se limite. Porque por configuración, ¿sí?, de programación, usted va a estar haciendo todo esto que acabamos de hacer. Sí, entonces, lo que sí sé realmente con mapas abiertos, libres, para que usted vea, sepa qué hay dentro de ahí, que si usted puede de alguna forma con un microscopio ver lo que hay dentro ahí, usted va a tener millones y millones de NAND y de NOR. Entonces, tienes el camino para una entrada y tienes el camino para la otra entrada. Entonces, si tú quieres usar este camino por programación, que es lo que ustedes han aprendido en Arduino, o con otros lenguajes, con otro, digamos que otro FPGA, pues tiene también su programación. Arduino está basado en C, C++, C#, ¿vale? Entonces, tú por programación le dices, yo quiero que se me habilite esta entrada, este punto. Y quiero que se me habilite este punto. ¿Sí? Están habilitados esos dos puntos. Quiero que se me habilite, por ejemplo, este punto. Y quiero que se me habilite, por ejemplo, este otro punto. La programación le va diciendo, no, no me gustó eso, no, no era lo que estaba pensando, desarrollando, diseñando. Quiero que se me habilite este punto y quiero que se me habilite este punto, nada más. No quiero que se me habilite más, ¿vale? Pero hagamos bien los puntos. Entonces quiero que se me habilite, por ejemplo, este punto, los de arriba son verdes y los de abajo, hagámoslo con
rojos y quiero que se me habilite este punto. Entonces, ¿qué? Quiero que se me habiliten, a ver, todas las de arriba, todas las de arriba. Listo, entonces vamos a habilitar todas las de arriba. Todas las de arriba las estás habilitando. Todas las habilitas. ¿Vale? Todas las de arriba las estás habilitando. ¿Con qué buses? Con este bus y apunta de este bus. Entonces, apunta esos dos buses. Tú puedes decir, yo habilito o este, o habilito este, 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 o este, o este. Con dos, ¿usted cuántas opciones puede coger? Puede coger cuatro opciones. Una, dos, tres, cuatro. Uno. O sea que con este Arduino FPGA, que no es tan caro, que te vale 200 mil pesos hoy en día, que está programado a punta de un lenguaje que es como conocido, un C, C++, C Sharp, y que ustedes están trabajando poco a poco se están iniciando, yo puedo hacer una matriz de varias compuertas universales, que en este caso son las compuertas universales NAND, donde cada compuerta para esta matriz que está constituyendo a quién, que me está constituyendo a este integrado, cada matriz está compuesta por una compuerta NAND que tiene dos entradas, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a poder elegir cuál funciona y cuál no funciona? ¿Cuál funciona y cuál no funciona? ¿Cómo vas a poder elegir cuál funciona y cuál no funciona? De la siguiente forma. Acá tú tienes tu bus que es color verde. Tú tienes tu bus que es color verde. Y tienes tu bus que es color rojo. Tienes tu bus que es color rojo. Si yo quiero habilitar este punto, entonces por configuración le habilitas este puntico. Si yo quiero habilitar este punto, habilitas este punto o habilitas este punto. Eso ya depende por configuración cuál quieres elegir. Es decir que rojo tiene la opción de habilitar cuatro caminos. Puedes habilitar cuatro caminos. Entonces tienes tu camino rojo 0, rojo 1, o rojo 2 o rojo 3. Puedes habilitar cualquiera de este, o este camino, o este camino, o puedes habilitar este camino, o este camino. Entonces, si tú quieres habilitar el verde 0 con este, el verde 1 con este, el verde 2 con este, o el verde 3 con este. ¿Listo? Entonces, si yo quiero activar la compuerta 0, ¿tengo que activar quién? Tengo que activar el verde 1 y el rojo 1. Listo. Entonces, activando estos, ¿se me está activando qué compuerta? Se me ha activado, caballeros y señoritas, esta compuerta. Acá la que activé. ¿Vale? Se acabó de activar. Si yo quiero activar no la compuerta 0, sino la compuerta 1, entonces vamos a activar la compuerta 1, entonces tengo que darle que al bus en B1, activar esta y activar esta. Estoy activando esta. ¿Listo? Entonces se me activó esta. O activar todos al tiempo, pues tengo que hacer un análisis más detallado para ver si puedan activar todas estas al tiempo. ¿Vale? ¿Vale? Por lo menos digamos que activamos el bus 0. Entonces, por lo menos aquí activé el bus 0. Entonces activé el bus 0. Como activé el bus 0, entonces mi compuerta, esta compuerta está funcional. Esta está funcional. ¿Listo? La misma vaina, la misma historia. ¿Para quién? Entonces viene la misma historia para, por aquí, para el bus de control de este. ¿Listo? La misma vaina, la misma historia. Entonces, yo ya puedo estar activando de aquí esta, o esta, o esta, o esta, con solo esa historia, la única. Usted también, acá está activando, era por columnas, usted también las puede activar por filas. Solo, si fuéramos a coger de aquí, escoger de aquí, permite que pueda escoger mínimo dos compuertas. Puedes escoger dos compuertas, de esa forma, puedes escoger dos compuertas. Prestando atención que si usted va a utilizar el bus rojo y el verde, no se estrelle con lo que está escogiendo del bus amarillo y negro. ¿Vale? Y ya puedes coger más puertas por cada columna. ¿Sí?
de esta forma. Una FPGA está compuesto de qué? Está compuesto de solo compuertas universales y las pone en sistema matricial para que usted por configuración diga, quiero escoger la compuerta 1-1 con la compuerta 1-3 o la compuerta 3-1 con la compuerta 3-3. ¿Para hacer qué? Hacerse un circuito así, algo así, para hacerse un circuito así. Por ejemplo, eso lo van a ver en microprocesadores, te está llegando una operación que sume A más B, ¿listo? Entonces usted puede estar configurando si quiere hacer sumadores, si quiere hacer restadores, si quiere hacer AND, OR, puede configurar todo, todo lo puede configurar como quiera. Puede configurar todo porque se le da la opción de que compuerta a compuerta la configure con este chipcito, con este chipcito. Esa es la ventaja. Si tú miras otro chip, ahí dentro no sabe qué hay. Usted no sabe qué hay. A usted le dan un lenguaje y con ese lenguaje de programa, pero usted no sabe cómo coger compuerta por compuerta, cómo está, qué tiene eso por dentro y cómo utilizarlo de acuerdo a lo que usted quiera. Que usted puede escoger lo que quiera de ahí dentro para hacer. Y no solamente hay una matriz NAND, también hay una matriz OR, NOR. También hay una matriz NOR para que usted haga lo que su diseño pretenda llegar a ver. Esa es la ventaja de esto, de una FPGA. No es tan cara, ¿sí? Podemos ir a Arduino y se puede hacer alguna actividad de esto, ya algo a hacer. Para esta simulación, sí es cierto una cosa, que acá yo estoy gastando más compuertas para hacer tan solo la entrada de una AND. Estoy gastando más compuertas, sí. Es cierto, y esa es una desventaja si fuera a hacer solo un circuito. Eso es una desventaja grandísima, si ¿sí? Solo un circuito. Para eso, yo me la juego más bien y me compro pues una compuerta ya hecha. Me compro esta compuerta ya hecha, listo. Para eso me compré la compuertica hecha. Así me valga 4.000 o 5.000 pesos, pues me va a evitar más cableado. Sí, con una sola compuerta. Pero cuando usted necesita hacer diseños de millones, de millones, de millones de compuertas, si las pudiera todas programar como usted quiera, y fácilmente puede empezar a diseñar lo que quiera con una lógica universal.